Saludos desde Euronews. Chile apuesta por Gabriel Boric. La victoria en las elecciones presidenciales de este joven izquierdista es una nueva señal de que el país suramericano quiere un cambio de rumbo. Boric representa una generación que no vivió bajo la dictadura de Augusto Pinochet y que se ha forjado al calor de las protestas sociales para reclamar un país más justo. Estas elecciones han sido el último round electoral de un año cargado de citas en Latinoamérica, con comicios en Perú, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia y Brasil irán a las urnas en 2022. Lo más llamativo es la tendencia a la polarización política, reflejo del rechazo de parte del electorado a los partidos tradicionales que no dan respuesta a sus problemas. Pero en este resumen informativo abordaremos otras muchas cuestiones, como las protestas en Polonia contra una controvertida ley de medios. También seguiremos el avance de la pandemia y acompañaremos en su viaje de vuelta a la Tierra al multimillonario japonés que ha pasado 12 días en la Estación Espacial Internacional. Comenzamos con los titulares. El izquierdista Gabriel Boric será el próximo presidente de Chile al ganar por un 55,8% de los votos al ultraconservador José Antonio Kast. Cunde el nerviosismo en varios países europeos tras el endurecimiento de las restricciones para frenar la expansión de la variante Omicron del coronavirus. Liz Truss, europeísta arrepentida y actual ministra de Exteriores británica, es la nueva negociadora del gobierno de Boris Johnson con la Unión Europea. Muere Carlos Marín, el barítono español del grupo musical Il Divo, tras pasar varios días en la unidad de cuidados intensivos por COVID-19 en un hospital de Manchester. Gabriel Boric será el próximo presidente de Chile. Su coalición Apruebo Dignidad, formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, ha obtenido una aplastante victoria en la segunda vuelta de las elecciones de este domingo, con el 55,8% de los votos, casi 11 puntos porcentuales más que la derecha dura de José Antonio Kast. Tras una campaña muy polarizada, el ex líder estudiantil ha asegurado que será el presidente de todos los chilenos. Me siento heredero y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Esa es mi familia grande a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que hoy día iniciamos, porque estamos ante un cambio de ciclo histórico. Que hasta ha reconocido rápidamente su derrota y ha felicitado a su rival mostrándose dispuesto a colaborar con él por el bien del país. Lo primero que quiero hacer es felicitar a Gabriel Boric. Él se merece todo nuestro respeto, ganó en muy buena lid, muchos chilenos confiaron en él. Y esperamos que tenga un muy buen gobierno. No. Y en lo que nosotros podamos, con nuestras legítimas diferencias, queremos ser un aporte para la patria. Tenemos que, entre todos, volver a unir a los chilenos. Cientos de miles de personas salieron esta madrugada a las calles de Santiago a celebrar la victoria de Boric, que será el presidente más izquierdista desde Salvador Allende y el más joven de la historia de Chile. Asumirá el poder con 36 años el próximo 11 de marzo. El que se define como ecologista, feminista y regionalista tendrá entre sus grandes retos conseguir la cohesión social en un país muy dividido, la recuperación económica tras la pandemia y comenzar la aplicación de la nueva constitución en caso de ser aprobada. Ha sido felicitado de forma especialmente calurosa por los líderes izquierdistas iberoamericanos. Con 36 años recién cumplidos, Gabriel Boric se convertirá el próximo 11 de marzo en el presidente más joven de la historia de Chile. De clara ideología izquierdista, presentó su candidatura al frente de Apruebo Dignidad, coalición que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista. En la segunda vuelta, con un mensaje muy moderado y señalando como modelo social el estado de bienestar europeo, Boric se ganó el apoyo de un amplio espectro político. De ascendencia croata y española, surgió como figura pública durante las manifestaciones estudiantiles de 2011, reclamando enseñanza gratuita en el país con una de las educaciones privadas más caras de toda América. Más tarde fue uno de los firmantes del llamado Acuerdo de Paz, que acabó con las protestas en lo que fue su primera labor de negociador, criticada entonces por parte de la izquierda radical. También firmó el acuerdo político para convocar un plebiscito para cambiar la constitución heredada de la dictadura.
Boric se ha puesto como meta acabar con el modelo neoliberal reinante desde hace décadas, al que responsabiliza de las grandes desigualdades sociales que hay en Chile. Quiere un país con más servicios públicos, con la generalización de la enseñanza y una sanidad pública y gratuita, suficiente a pesar de los matices para ganarse la animadversión de buena parte de la derecha chilena. O avanzamos hacia cambios más justos, avanzamos hacia un país más inclusivo que abrace y que no discrimine, o retrocedemos en la versión pinochetista de Sebastián Piñera que es José Antonio Kast. Y eso no lo queremos. El presidente electo de Chile rechaza las derivas autoritarias de países del eje de la izquierda latinoamericana como Venezuela o Nicaragua, pero también un modelo neoliberal chileno que deja asuntos trascendentales para su población como la salud, la educación o las pensiones en manos del sector privado. Las propuestas de Gabriel Boric se acercan en definitiva a la media de la socialdemocracia europea, a la que busca equipararse en medidas de protección y bienestar social. Europa encara con los nervios a flor de piel la recta final para las fiestas navideñas. La incertidumbre se mezcla con la indignación de muchos ciudadanos ante las nuevas restricciones para contener la pandemia, que cabalga de nuevo en todo el continente a lomos de la variante Omicron del coronavirus. En Bruselas, miles de personas se manifestaron el domingo, algunas de forma muy violenta, contra el endurecimiento de las medidas para combatir la COVID-19. El gobierno belga amenaza con despedir a todos los trabajadores sanitarios que no se hayan vacunado en un plazo de 3 meses a partir del 1 de enero. Nuestro mensaje es el mismo que en pasadas manifestaciones. Hay que derogar la obligación de vacunación para el personal sanitario y también el certificado COVID. Hubo manifestaciones similares en varias ciudades europeas. Otras fueron muy distintas, como aquí en Viena, donde unas 30.000 personas recordaron con velas encendidas a los más de 13.400 fallecidos por COVID en Austria. Este país, que acaba de levantar un confinamiento a los no vacunados, impondrá la vacunación obligatoria a partir del mes de febrero y normas de viaje más estrictas desde este mismo lunes. Una europeísta arrepentida es la nueva encargada del gobierno británico de negociar con la Unión Europea. Actual ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ha asumido las funciones del diplomático David Frost, que dimitió el sábado por sus desacuerdos con el primer ministro Boris Johnson. Truss, que se opuso inicialmente al Brexit, pero luego lo vio como una oportunidad económica, hereda el complicado dossier de los acuerdos aduaneros especiales en Irlanda del Norte. Frost quería renegociarlos de cabo a rabo, pero Bruselas solo admite cambios menores, pues los considera esenciales para garantizar el acuerdo de paz que acabó con 3 décadas de violencia sectaria en esta provincia británica. La dimisión de Frost pone la guinda a una semana horribilis para el primer ministro británico. Acosado por la pandemia y los escándalos, Boris Johnson pierde cada vez más apoyos dentro del Partido Conservador. Miles de polacos se manifiestan por la libertad de prensa. Concentraciones en más de 100 ciudades del país han pedido este domingo al presidente Andrzej Duda que vete una ley sobre medios aprobada por el Parlamento el pasado viernes. En ella se prohíbe a empresas no pertenecientes al espacio económico europeo tener una participación mayoritaria en medios polacos. Obligaría al grupo estadounidense Discovery a vender la suya en la red de televisión privada TVN y su canal de información crítico con el gobierno. El líder de la oposición, Donald Tusk, ha llamado a la unidad. Cuando estemos juntos, cuando seamos solidarios, ganaremos. Barreremos a este mal gobierno. No quedará ni rastro de él. La oposición acusa al ejecutivo populista conservador de Mateusz Morawiecki de querer controlar la justicia y los medios de comunicación. Creo que el intento de amordazar a TVN, porque se trata principalmente de esto, es el nuevo paso para construir un Estado autoritario. Están haciendo esto para facilitarles la victoria electoral, silenciar los canales de televisión que vigilan nuestras espaldas. El gobernante Ley y Justicia esgrime que la legislación es importante para la seguridad nacional y evitar que compañías no europeas influyan en la opinión pública. Estados Unidos ha expresado su gran decepción y también presiona al presidente Duda para que la vete. Dziękuję serdecznie w ich imieniu.
Tolerancia cero con la deforestación ilegal. Varios supermercados europeos, como Alcampo y Carrefour, se han comprometido a retirar los productos cárnicos relacionados con esta práctica en Brasil. Es el resultado de la investigación realizada por la organización brasileña Reporter Brasil en colaboración con la estadounidense Mighty Earth, que puso al descubierto que el origen real de la carne era en zonas deforestadas. Se trata de un esquema conocido como lavado de ganado. Los animales se crían en zonas deforestadas, se trasladan a una explotación regularizada y solo entonces se venden al matadero. De este modo se enmascara el origen de la carne. Según Mighty Earth, compartir esta historia antes de su publicación con las empresas implicadas en la trama hizo que varios grupos se posicionaran. JBS, el mayor productor de carne del mundo, anunció que no quiere tener ningún vínculo con la deforestación ilegal, el trabajo forzado y el uso indebido de territorios indígenas o áreas protegidas. Otras grandes cadenas de distribución de Francia, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido también han anunciado iniciativas en este sentido. El volcán ha dejado en silencio La Palma, pero las vidas de muchos habitantes de la isla están lejos de alcanzar la calma. La casa de Roselio estaba a solo 600 metros del Cumbre Vieja y la lava arrasó con lo que también era gran parte de su historia personal. Su familia ahora está dispersada por diferentes refugios y él, con 49 años, ahora tiene todo por hacer. No podemos estar añorando lo que ya no está. Tenemos que coger y seguir adelante. Y si hay que tocar empezar de cero, empezamos. Y mis padres... mis padres hicieron una casa con miles de trabajos que ni carretera llegaba a ella. Yo no soy menos. Han sido un total de 3 meses de erupción que han dejado a 7.000 personas sin hogar. También han quedado arrasadas 1.200 hectáreas en parte de cultivos como el plátano. Y ahora son muchos los que dependen de las autoridades. A corto plazo, la ruina completa. A largo plazo, pues posiblemente tendré que buscar otra cosa en otra isla y largarme. Porque si las instituciones no están al nivel de esta catástrofe, no aportan soluciones, yo tengo que salvar a mi familia. La mayor erupción en La Palma desde que se registran datos ha dejado, según el gobierno de la región, casi 850 millones de euros de pérdidas. Las caravanas se han convertido en residencias permanentes y la recuperación personal depende de cada uno. El duelo, cada uno necesita un tiempo determinado para superarlo. Si la vecina de al lado ya está pues, buscando un terreno, intentando empezar de cero, a lo mejor tú estás en otra etapa de ese duelo. El gobierno español espera movilizar más de 200 millones de euros antes de final de año y está tomando medidas para fomentar el turismo en La Palma, una de sus principales fuentes de ingresos. Los candidatos pro-Pekín han ganado las controvertidas elecciones al Consejo Legislativo de Hong Kong. Después de una votación en virtud de las nuevas normas de Pekín, que reducen drásticamente el número de escaños de elección directa y controlan quién puede presentarse a las elecciones. La ciudad registró la menor participación de votación de su historia, con apenas el 30% de los electores con derecho a votar que emitieron su voto. Al menos 208 muertos por el tifón Rai que azotó Filipinas entre el jueves y el sábado pasados. Más de 50 personas permanecen desaparecidas según los últimos datos oficiales. Al menos 280 han resultado heridas. La gran devastación causada por vientos de hasta 240 kilómetros por hora que atravesaron el país de este a oeste ha obligado a la evacuación de más de 440.000. Supervivientes angustiados piden agua y comida, entre otras ayudas. Pagábamos muchos impuestos cuando trabajábamos, ahora el gobierno puede ayudarnos. Rai ha pasado por 9 islas, arrasando sobre todo zonas costeras y convirtiendo en jirones casi 4.000 viviendas, de acuerdo con estimaciones provisionales, y dejando a más de 220 localidades sin electricidad. Es el 15º tifón de este año en Filipinas. El 12 bien podría ser el número de la suerte del multimillonario japonés Yusaku Maezawa, que acaba de regresar de su estancia en la Estación Espacial Internacional. Hacía 12 años que la ciudad de las estrellas no acogía a un turista espacial. Magnate de la moda, Maezawa ha pagado unos 80 millones de dólares por pasar, adivínenlo, 12 días orbitando alrededor de la Tierra junto a un asistente. Cuando se trata de colmar una pasión, lo de rascarse el bolsillo es lo de menos. A ciertas alturas del escalafón económico, 12 helicópteros y 2 aviones AN-12 formaban parte del operativo del aseguramiento del aterrizaje de la cápsula que lo ha traído de vuelta a tierra este lunes en la estepa kazaja.
La imagen de este y otros vuelos con turistas espaciales quema en muchos ojos en un planeta empobrecido por la pandemia y preocupado por el cambio climático. Pero hay quien los considera beneficiosos para la humanidad a largo plazo. El mundo pierde a un prodigio musical. Carlos Marín, el barítono español del grupo musical Il Divo, falleció el domingo 19 de diciembre a la edad de 53 años, tras pasar varios días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Manchester en Reino Unido. A través de la cuenta de Twitter oficial del grupo, el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller y el francés Sébastien Isombach dedicaron su pésame a su amigo y colega de 17 años desde la creación de Il Divo. La noticia llega solo unos días después de que el cuarteto informara que el cantante estaba hospitalizado por la COVID, misma razón por la que una semana antes se pospuso su actual gira navideña hasta diciembre de 2022. Carlos Marín vendió más de 25 millones de discos con Il Divo, pero también mantuvo una carrera en solitario, actuando por todo el mundo y grabando varios discos de estudio y en directo. Celine Dion, Gloria Estefan y Barbara Streisand son algunas de las estrellas con las que compartió escenario. Los famosos estudios de Cinecittà, escenario de la edad de oro del cine italiano, esperan volver a brillar en el firmamento del cine por obra y gracia de las ayudas de la Unión Europea. Italia es el principal beneficiario del Fondo de Recuperación del Bloque y los vetustos estudios recibirán 260 millones de euros para ampliar y modernizar sus instalaciones. El Teatro 5, el teatro histórico de Fellini, tiene 3.500 metros cuadrados. Es el tamaño adecuado. Necesitamos más de ese tamaño, explica el director de Cinecittà. Según el diario económico Il Sole 24 Ore, Cinecittà pierde unos 25 millones de euros al año por no poder satisfacer la demanda de series de televisión y películas que requieren unos platós más grandes de los que disponen los estudios romanos. Será un lugar all'avanguardia da un punto di vista. Serán unos estudios vanguardistas desde el punto de vista tecnológico, porque además de escenas de interiores con decorados, se podrán rodar, gracias a la realidad virtual, escenas de exteriores y, por tanto, rodar una película en su totalidad. En su apogeo se rodaron en Cinecittà grandes éxitos de taquilla de Hollywood, como Ben-Hur en 1959, y algunas de las obras más importantes del cine mundial, como La Dolce Vita de Fellini en 1960. Se acerca la Navidad y con ella una larga lista de comida tradicional. Pero hoy aprenderemos cómo se hace un dulce típico de España y más específicamente de Toledo, que es el mazapán. Cuenta la leyenda que este dulce surgió en una época de escasez, ya que se hace a base de solo dos ingredientes, almendras y azúcar. En Toledo nosotros hacemos el mazapán con un 50% de almendra y un 50% de azúcar. Con almendras seleccionadas que vienen de la zona del Levante español, son almendras nacionales que garantizan un porcentaje graso mayor al 50% para que el mazapán que elaboramos tenga al menos un 26% de materia grasa. Eso es lo que le define en la calidad, en el sabor. A través de los años, la forma clásica de la pieza del mazapán ha evolucionado y hoy en día se le añade nata, mermelada de calabaza o incluso chocolate. Una de las formas típicas de este dulce son las anguilas de mazapán, que se suelen ofrecer como regalo en la Noche de Reyes el 6 de enero. Aunque la historia del mazapán no está clara, la mayoría de los pasteleros coinciden en su origen árabe, ya que la cultura árabe es conocida por el uso de frutos secos en los dulces. Y mientras que las formas y recetas del mazapán han cambiado, también lo ha hecho su consumo. Yo recuerdo cuando era niña que la gente venía por kilos a comprar mazapán y ahora es por gramos o por unidad que te vienen a probar esa unidad de mazapán porque así le han dicho que tiene que hacer y probarlo, pero ya. La verdad es que todo ha evolucionado. Aunque no tenga un origen del todo claro y se siga adaptando al paso del tiempo, este dulce navideño sin duda seguirá siendo el favorito de muchos. Pero lo que sea...
El hogar de Papá Noel tiene un nuevo atractivo para los visitantes. En Laponia ahora existe la oportunidad de flotar en un lago con una capa helada de 30 centímetros. La región finlandesa está tratando de recuperar el turismo tras la sacudida de la pandemia. Los más atrevidos tienen que ponerse un traje para que el agua no cale y para evitar las bajas temperaturas, similar al usado en caso del naufragio de un barco. Como podemos ver, tenemos estos divertidos trajes que están hechos de neopreno grueso y flotan. Así la gente se introduce en el traje y tiene la experiencia de estar en un lago congelado con una parte derretida y simplemente se relaja y disfruta. Hay varias modalidades para disfrutar de esta experiencia. La más sencilla, el baño en el lago, tiene un precio a partir de 88 euros. Si además se quiere disfrutar de las auroras boreales, el coste mínimo es de 96 euros. Este turista francés compara el baño en el lago con estar en el espacio. Asegura que el agua le lleva y le permite flotar. Esta mujer, también parisina, explica que le ha venido muy bien para el estrés. En 2019, Rovaniemi, la capital de Laponia, recibió a 61.000 turistas, solo 10.000 procedentes del país. El pasado mes de diciembre la cifra cayó más de un 80%, hasta los 11.000. Las pérdidas económicas en los alojamientos cayeron un 90%. Aquí termina este resumen informativo, pero no olviden que pueden seguirnos en televisión, web y en las redes sociales. Terminamos con nuestro No Comen del Día del Ambiente Navideño en París, la ciudad de las luces. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.